Boris Johnson, el triunfador, salía de la sede de su partido, el conservador. To get Brexit done. Se respetará la voluntad del pueblo. La consecuencia inmediata, la salida de la Unión Europea el 31 de enero. Y el primer ministro ha añadido, empieza el trabajo para cambiar el país. Centrarse en prioridades como la educación, la sanidad. Se ha producido un giro social en el país. Una de las claves de la victoria. Los conservadores han conseguido atraerse el voto obrero, tradicionalmente del Partido Laborista, de la izquierda, el voto de la Gales minera, de las zonas industriales del norte de Inglaterra. Su mensaje, iniciar una nueva etapa en el país, ha calado. Y los laboristas, la mayor debacle desde 1935. Su propuesta de renacionalizar lo que fueron servicios públicos de un programa radical de izquierdas ha sido rechazado. No lideraré el partido en ninguna futura campaña electoral, ha dicho su líder, Jeremy Corbyn. Como símbolo de que Europa queda atrás para los británicos, la derrota de Jo Swinson, la líder de los liberales demócratas, europeístas.